Hola, este es el video correspondiente a la lección 7 del curso de visión por computadora, en donde estaremos hablando del tema de calibración de cámara. En esta lección, bueno, vamos a introducir el tema de calibración que en realidad ya estuvimos viendo en lecciones anteriores. Vamos a ver diferentes técnicas utilizadas en la calibración y nos vamos a enfocar en un artículo científico particularmente por lo práctico del método, que es calibración utilizando un plano capturado en diferentes imágenes con diferentes perspectivas. Finalmente vamos a mencionar únicamente cómo considerar aspectos de la distorsión óptica presentes en todo tipo de objetivo real. Ya en lecciones anteriores vimos que la calibración tiene prácticamente dos componentes. Uno es la calibración extrínseca, que se va a resumir a fin de cuentas en una traslación y una rotación que nos relaciona el sistema coordenado del entorno, o sea, un sistema coordenado en el mundo real, en el mundo 3D, y el sistema coordenado que se utiliza con la cámara. Puesto que es una relación entre dos sistemas coordenados de mismas unidades, pues se van a mantener las unidades de longitud. Rotación no cambia nada, de traslación simplemente sumará un vector que tiene las mismas unidades de los dos sistemas coordenados. La calibración intrínseca, por otro lado, lo que nos relaciona es el sistema coordenado de la cámara con el sistema coordenado de la imagen propiamente dicha. La imagen maneja unidades de píxeles, mientras que la cámara sigue usando unidades del entorno real, y por lo tanto este tipo de calibración prácticamente lo que nos está haciendo es como un acople, un ajuste de unidades de longitud del entorno, si usamos milímetros pues milímetros, y de píxeles. Mientras que la calibración extrínseca se está resumiendo prácticamente se concentra en determinar rotación y traslación entre sistemas coordenados, la calibración intrínseca hace un poco más de cosas. Determina cuál es el centro de la imagen con respecto al sistema coordenado de la cámara. Importante cuál es la razón de aspecto de píxeles. Esto es, si mantenemos el mismo ancho que altura de los píxeles, o si tenemos píxeles cuadrados. El sesgo, que el sesgo lo que me determina es si los píxeles son cuadrados perfectamente o si tengo un cierto sesgo angular o inclinación de los píxeles. En inglés a esto se le denomina skew. Y además la distancia focal, que está relacionada con, no tanto con la razón de aspecto, pero sí con el tamaño de los píxeles reales en la imagen. O sea, a cuántos milímetros o cuántos micrómetros corresponde un píxel de la imagen con respecto al sistema coordenado real. Finalmente, se puede considerar como parte de la calibración de una cámara, de una calibración muy completa, la estimación de lo que es distorsión óptica. Todo lente real va a distorsionar la imagen, tanto radial como tangencialmente, y estas distorsiones ópticas pues deberíamos poder corregirlas cuando nosotros necesitamos hacer tareas metrológicas, es decir, determinar o medir objetos en la escena que está capturada en una imagen. ¿Ok? La cantidad de aplicaciones metrológicas, ya sea directas en entornos industriales, por ejemplo, o indirectas en entornos de hobby para hacer realidad virtual, juegos, todo este tipo de cosas, pues es enorme, y entonces esta es un área importantísima de la visión por computador. Bien, vamos a repasar el tema de calibración, que particularmente en estas dos primeras etapas, la calibración extrínseca y la calibración intrínseca, lo vamos a poder resumir con términos de álgebra lineal. Nosotros vamos a tener un punto en el espacio 3D que vamos a denominar con X mayúscula, y vamos a tener un punto en la imagen, en espacio 2D, ya en píxeles, y vamos a necesitar una manera de relacionar ambos términos. Entonces,
La forma más usual va a ser usando una matriz de proyección, una matriz de proyección P, ¿ok? Esta matriz va a tomar el punto en el espacio X, que vamos a usar coordenadas homogéneas, así es que X va a ser un punto que tiene valor X, Y, Z y 1, por ejemplo, y nos va a proyectar este punto al punto X, que en coordenadas homogéneas, digamos, podemos decir que tenemos aquí un kappa X, kappa Y, kappa, ¿ok? Del cual podemos derivar la posición ya directa en la imagen simplemente dividiendo entre kappa X y Y. Esta matriz de proyección, como aquí tenemos cuatro dimensiones en este vector y aquí tenemos solo tres, entonces obviamente esta matriz de proyección tiene que ser de 3x4. La matriz de proyección a su vez la podemos ver que está compuesta de dos términos. Uno es lo que llamaríamos la matriz de calibración intrínseca y una matriz compuesta por R, que es una matriz de 3x3, ¿okay? Y T, que es un vector de traslación de 3x1, ¿okay? R, por ser una matriz de rotación, tiene varias características que eventualmente veremos aquí. Bien, la matriz de 3x3 de calibración K tiene una forma triangular superior donde los términos alfa que vemos aquí están asociados a la distancia focal y a la razón de aspecto. O sea, si los píxeles son cuadrados, por ejemplo, alfa X tiene que ser igual a alfa Y. Tenemos un término de sesgo o skew, que lo que nos dice es cuánto se está torciendo o está asociado a cuánto se está inclinando el píxel. Que vean que si por la tecnología que estamos usando sabemos que de fijo los píxeles son cuadrados, pues es simple asumir que el sesgo es cero y por lo tanto este ángulo va a ser cero. Y tenemos dónde está el centro de la imagen. O sea, vean que prácticamente esta matriz K va a tener 6 parámetros, los dos alfas, S, X y Y, perdón, 5 parámetros. El vector de traslación tiene 3 parámetros. Que serían, bueno, cuánto me traslado en X, Y y Z. Y la matriz de rotación tiene 3 grados de libertad que se pueden obtener de diferentes puntos de vista. Ya habíamos visto, por ejemplo, lo podemos ver simplemente como una concatenación de rotaciones en X, Y y Z. Eso es numéricamente muy inestable o incluso complicado de ver cuánto, puesto que una rotación puede cancelar más o menos otras. Hay otras técnicas como los ángulos de Euler, que es parecido pero roto en Z, roto primero en Z, después en Y y otra vez en Z con diferentes ángulos, y a estos ángulos se les llaman los ángulos de Euler. O el método más robusto es más bien considerar la rotación a través de un ángulo normal sobre el cual roto un determinado ángulo, ¿okay? Entonces necesito prácticamente los parámetros del vector normal sobre el que quiero rotar y el ángulo que quiero rotar. Aquí aparentaría que necesito 4 parámetros para determinar una rotación, puesto que el vector necesita 3 más el ángulo de rotación es el cuarto. Sin embargo, no me interesa la magnitud de este vector. Al no interesarme la magnitud de este vector, en realidad solo necesito 2 parámetros para representarlo. Por ejemplo, en coordenadas esféricas yo podría representar este vector simplemente por el ángulo que tiene con respecto al eje Z y la proyección al plano inferior, cuál es el ángulo respecto al eje X, ¿okay? Entonces, con estos dos parámetros es suficiente para determinar este ángulo, porque yo puedo este vector, puesto que yo puedo asumir que su magnitud es 1, por ejemplo. De hecho, en bastantes aplicaciones solo, por ejemplo, en programas solo se pide pasarle el vector, puesto que para, digamos, comprimir las representaciones y no tener que pasar dos ángulos del vector más el cuánto tengo que rotar sobre este eje,
Este sería el ángulo de rotación alfa. En bastantes aplicaciones se empaca, por decirlo así, los tres parámetros, y yo simplemente doy un vector y asumo que la magnitud es exactamente igual a alfa, y pues la dirección, normalizando esa dirección, me da el vector normal. Entonces con eso solo tendría que darle las tres coordenadas del vector normal y calculo la magnitud, que es fácil, y con eso ya sé cuál es el ángulo. Bien, en la literatura ustedes van a leer con frecuencia que una cámara está calibrada y que si la cámara está calibrada, entonces es posible hacer esto y aquello. Cuando aparezca esa frase de que la cámara está calibrada, lo único que se quiere decir es que K es conocido, ¿okay? Cuando uno conoce K, uno va a decir que la cámara está calibrada. De otra forma, uno dice que la cámara no está calibrada. Calibrar la cámara es una frase que se usa para decir hay que encontrar K. Y una vez que uno encuentra K, prácticamente la cámara está calibrada. ¿Por qué si tenemos dos componentes, K y esta otra matriz, yo solo considero a K para decir que la cámara está calibrada? K es una matriz que me está dando parámetros de la cámara misma, de todo el sistema de cámara, lo que involucra su objetivo y sensor y todo, que no van a cambiar independientemente de la escena que yo esté capturando. Mientras que si yo roto la cámara, por ejemplo, lo que voy a estar cambiando es esta R, o si cambio la cámara de lugar, estaré cambiando T. Esos son parámetros como extrínsecos de la cámara, o sea, de hecho así se llaman, que no están asociados al dispositivo como tal, sino son externos a él y más asociables a la escena que estoy capturando. Bien, hay cientos de artículos científicos sobre cómo puedo yo calibrar la cámara, es decir, sobre cómo puedo yo encontrar quién es K, ¿ok? Hay bastantes diferentes tipos de estrategias para encontrar K dependiendo del tipo de aplicación, y lo que uno busca siempre es un compromiso entre la precisión de la determinación de K, entre la simplicidad escénica, o sea, qué tan complejo tengo que montar yo una escena para poder encontrar quién es K, y qué tan compleja es o qué tan complejos son los algoritmos para determinar K computacionalmente hablando, es decir, ¿cuánto tiempo voy a necesitar yo para encontrar K? Si estoy en aplicaciones de tiempo real, pues necesito algoritmos que relativamente rápido lleguen a valores de K, aunque no sean tan precisos. Dependiendo, por ejemplo, si es un robot móvil, la simplicidad escénica será deseable, o sea que simplemente el robot caminando por allí tenga que manejar K. Algo importante a propósito de robots es que si el robot puede cambiar foco y otras características de la óptica de la cámara, pues K por supuesto que va a estar cambiando también. K depende del punto focal y de ese tipo de cosas que cambian cuando uno mueve configuraciones del objetivo, por ejemplo, apertura y este tipo de cosas. Entonces hay aplicaciones en donde K tiene que estar siendo determinada constantemente. Bien. En los diferentes tipos de algoritmos vamos a usar diferentes tipos de objetos en la escena para determinar la calibración. Por ejemplo, podemos usar objetos 3D como este cubo que está acá, calibración con patrones 2D, que sería por ejemplo solo un plano como el que hemos estado usando en el proyecto 1, objetos más simples como objetos unidimensionales, es decir, puntos en una línea. Podemos incluso usar autocalibración donde no necesito objetos del todo, y hay otras técnicas que podrán ver en el libro de texto, por ejemplo usar puntos de fuga, en inglés a esto se le llaman vanishing points. Los puntos de fuga pues son características de imágenes capturadas con ópticas como las usuales, ópticas proyectivas, en donde líneas paralelas del mundo real, por ejemplo, esta línea que está acá y esta línea que está acá, en realidad van a converger a un punto que es lo que denominamos puntos de fuga. En imágenes reales, usualmente para cada imagen vamos a tener tres puntos de fuga y van a haber cientos de métodos para poder encontrar cuáles son los puntos de fuga. De hecho, es una tarea bastante compleja, nada trivial,
Se usa muchísimo esta técnica, por ejemplo, en sistemas de vigilancia, de seguridad, de donde las imágenes, de las propias imágenes, vamos a tener que calibrar y quizá la única pista confiable es la presencia de ciertas líneas rectas en la imagen que hace que yo pueda encontrar los puntos de fuga. Conociendo los puntos de fuga, yo puedo calibrar parcialmente la imagen, puedo encontrar relativamente fácil cuál es el centro de la imagen. Por ejemplo, si tomamos los puntos de fuga y los unimos, asumamos que por aquí anda el punto de fuga de esta imagen, por aquí anda el punto de fuga de esta y por aquí está la otra, pues yo puedo encontrar el centro de la imagen simplemente buscando las líneas ortogonales aquí. Si unimos entonces estos tres puntos, siempre poniendo esto de ortogonal, y el último sería para acá, resulta que el eje óptico va a estar pasando por la intersección de los tres. Y este eje óptico en la imagen es exactamente el punto X0, Y0 que tenemos en la matriz K. La matriz K, si ustedes recuerdan, es una matriz de 3x3, donde aquí tenemos alfa X, alfa Y, 1, y aquí está X0 y Y0. Okay, aquí va S y como es matriz triangular superior, ahí tenemos ceros. Entonces estos dos puntos se pueden estimar, por ejemplo, usando eso. Con otras calidades de esto que tienen que ver con ángulos, podemos encontrar quién es alfa X, alfa Y, e incluso en técnicas muy avanzadas podríamos encontrar quién es S, aunque usualmente se va a asumir que S es cero en este tipo de calibración. Bien, vamos a ver en detalle cada uno de estos objetos, qué ventajas tiene cada método. Si usamos objetos 3D para calibrar, por ejemplo, un cubo de este tipo, nosotros podemos en el cubo pues definir que esta esquina, digamos, allá adentro, esa va a ser el origen del mundo real, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es definir que este punto que está por aquí abajo es el punto 0, 0, 0. ¿Ok? Y bueno, como conocemos exactamente qué tamaño tienen cada uno de los cuadritos de este patrón que estamos usando, entonces, si nosotros denominamos que este cuadrito se llama D, entonces podemos relativamente fácil ordenar a cada una de las esquinas qué posición exacta tienen en el mundo real, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, que definimos que este es el eje X, que este es el eje Y y que este es el eje Z. Entonces, cualquier esquina, esta por ejemplo, bueno, tendríamos en X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12D. Este puntito que está aquí tendríamos en X 12D. En Y, vamos a ver, aquí algo escribí mal. 12D. En Y tendríamos 3D. Y en Z tendríamos, por ejemplo, 0. El punto que está por allá, digamos que eso tendría D en X, 0 en Y y digamos D en Z, etcétera, etcétera. Pero cada punto, cada esquina de esas sabemos exactamente dónde está. Cuando capturamos la imagen, si usamos alguna técnica de segmentación que me enumere las esquinas y que me busque la correspondencia de esas esquinas en la imagen con las esquinas del objeto real, bueno, de hecho, tengo las posiciones del. O sea, conozco exactamente cuáles son las coordenadas reales de cada esquina y si tengo la imagen y puedo asignar esta correspondencia entre cada una de las esquinas del cubo y su imagen. Entonces, bueno, ya tengo prácticamente todo lo que necesito para resolver un sistema de ecuaciones lineal y encontrar los parámetros de la calibración, tanto extrínseca como intrínseca. Bien,
Los algoritmos para cubos 3D son quizá los más simples y con una imagen yo tengo toda la información suficiente para encontrar tanto parámetros intrínsecos como extrínsecos. Vean que los parámetros extrínsecos nada más me dice prácticamente cuál es la pose de este cubo con respecto a la imagen, y esto es el tema que ya vimos en lecciones anteriores, estimación de pose. Bien, con objetos de este tipo 3D, si yo puedo asegurar que la estructura es bien precisa, entonces en realidad este tipo de calibración es el más preciso que podemos encontrar. El objeto, bueno, va a estar formado usualmente por al menos tres planos, o dos planos usualmente, pero tres es lo más común. De hecho, lo más común es ver estructuras que tienen prácticamente solo este plano de acá abajo y este plano de acá, y con esa estructura se calibra. Hay otras configuraciones en donde tenemos un plano pero que está sujeto a algún tipo de estructura que me permite ya sea desplazarlo verticalmente con mucha precisión o rotarlo de cierta forma con muchísima precisión. ¿Okay? Que yo puedo determinar exactamente que si hay un origen por acá, entonces yo puedo coordinar, yo tengo un sistema coordenado asociado a la estructura de movimiento y yo puedo determinar exactamente cuál es las coordenadas de este plano con respecto a esto. Si mecánicamente yo puedo hacer eso, es equivalente a tener una estructura en 3D. Para todas esas características hay, digamos, sistemas numéricos bastante sencillos para encontrar las calibraciones y obtenemos la mayor calibración. Es evidente que el problema más grande que tiene esto es que la elaboración de la escena es bastante costosa en tiempo y en materiales para poder hacer la calibración. Bien, la calibración con un plano utilizará solo, pues precisamente, un plano, un patrón planar que vamos a capturar desde diferentes ángulos, ¿ok? Al igual que en el caso anterior, bueno, nosotros vamos a tomar esa estructura planar y vamos a asignarle un sistema coordenado, de tal forma que yo digo, ok, este es mi X, este es mi Y, bueno, digamos al revés, digamos que este es mi X, este es mi Y en un sistema izquierdo y este sería Z, y este mismo sistema yo lo estoy capturando pero desde diferentes perspectivas. Aquí por ejemplo el Z sale prácticamente de la perpendicular, aquí saldría un poquillo más hacia allá. En todo caso tenemos un sistema coordenado asignado al plano. De hecho, vamos a asumir que el mundo nuestro está asociado al plano y que lo que estamos moviendo es la cámara. Y entonces podemos calibrar. Interesante es este método de Sensusang, propuesto en el Pattern Analysis and Machine Intelligence de la IEEE de noviembre del 2000, que es de hecho el método que vamos a revisar ahora con detalle. El método es muy popular porque no tengo yo que saber exactamente qué movimiento le estoy haciendo al plano. Esto contrasta con el caso 3D en esta estructura que les decía aquí, cuando yo necesito un sistema físico bastante robusto para mover el plano con cierta precisión y saber exactamente dónde se movió. Esto no, simplemente pongo el plano frente a la imagen y muevo el plano y capturo las imágenes y de ahí yo puedo calibrar la cámara, tanto intrínseca como extrínsecamente. Vean que la construcción física, o sea, la escena, prácticamente este plano es muy muy sencillo de fabricar y por lo tanto es uno de los métodos más populares de calibración hoy en día, 13 años después de la propuesta de ellos. De hecho hay varias propuestas que intentan mejorar, depurar este método, hacerlo más robusto ante ruido, etcétera, etcétera. Bien, este método es un poco menos preciso que el 3D, pero es más barato. Si queremos simplificar un poco más el caso del objeto de calibración, podemos incluso usar una línea, una simple línea, donde tenemos puntos equidistantes que podemos segmentar relativamente fácil. Aquí entonces vean que venimos bajando de un objeto en 3D a un objeto en 2D y ahora vamos a un objeto en 1D. Aquí también con varias imágenes de este objeto podemos calibrar.
La ventaja que tiene un objeto de uno DEX sobre los otros dos es que en configuraciones complejas de múltiples cámaras, imagínense por ejemplo un cuarto en donde vamos a ver cómo lo dibujo, en donde posicionamos diferentes cámaras que perciben el cuarto desde diferentes direcciones. Entonces, si nosotros usamos un cubo, por ejemplo, algunas de las cámaras van a poder ver al cubo, mientras que otras van a estar viendo la parte de atrás del cubo y no nos va a dejar ver exactamente los patrones que necesitamos para calibrar. Entonces, si necesitamos hacer una calibración de la escena o de las cámaras en esta escena, no lo voy a poder hacer simultáneamente, voy a tener que empezar a hacer métodos que me correlacionen cada una de las calibraciones de las cámaras entre sí, y eso empieza a hacerse complicado. Este método de 1D, por ejemplo, si yo cuelgo del techo la línea de puntos de interés, entonces cuando esta yo puedo, digamos, dejar esto colgando y dejar que esto oscile en cierta frecuencia y todas las cámaras van a estar capturando esa línea a la vez, lo que me permite hacer la calibración de todas las cámaras simultáneamente. Es ahí, prácticamente en este tipo de configuraciones, que este tipo de calibración tiene sentido. Bien, autocalibración es menos precisa que cualquiera de los tres métodos anteriores. Yo no uso ningún tipo de objeto de referencia para calibrar. Simplemente uso imágenes y busco puntos correspondientes en esas imágenes. De hecho, teóricamente, con solo tres imágenes y suficientes puntos de correspondencia, yo puedo hacer la calibración completa. Esto tiene enormes ventajas cuando yo ya tengo las imágenes precapturadas sin objetos adentro y necesito encontrar la calibración de la cámara porque yo quiero hacer algún tipo de sobreposición sobre esa imagen o medir objetos que están presentes en esas imágenes. Así es que este tipo de autoconfiguración la van a encontrar, o autocalibraciones, perdones, las van a encontrar mucho en robótica móvil, cuando los robots tienen que ir estimando el entorno en el que se van moviendo, o incluso en aplicaciones de filmografía, de cinematografía, en donde se quiere sobreponer objetos 3D generados por computadora y todo esto sobre secuencias de video ya previamente capturadas. Entonces, se quiere, por ejemplo, seguir el movimiento de la cámara y hacer todo compatible con el movimiento de la cámara. Entonces, el entorno 3D virtual que uno quiere sobreponer ahí, quiere hacerlo notar como si hubiese sido capturado con la misma cámara que se tomó la escena real. Entonces, ahí se necesita hacer la calibración. En particular, porque en efectos especiales, uno está variando continuamente asuntos de apertura, de distancia focal, de todo este tipo de cosas, apertura angular, y entonces se necesita estar determinando tanto K como R como T para cada una de las escenas de la imagen. Entonces, bueno, ahí hay que usar técnicas de autocalibración bastante elaboradas. Bien, vamos a entrar ahora a detallar el artículo este de Sen Su Zhang sobre calibración utilizando un único plano capturado desde diferentes perspectivas. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a estimar la homografía que existe entre un plano, ok, solo vamos a tener dos dimensiones, no tres, y su imagen, a pesar de que el plano sí se encuentra en el espacio tridimensional. De nuevo, tenemos X, que es un punto en el espacio 3D, en coordenadas homogéneas, y tenemos este X minúscula, que es el punto 2D en la imagen. ¿Ok? Y estos dos puntos van a estar relacionados por una matriz de proyección P, que está dada por una matriz de calibración intrínseca, que me dice los parámetros de la cámara propiamente,
y otra extrínseca que me dice rotación y traslación del sistema coordenado de la cámara con respecto a bueno, el mundo real, digamos. Esta matriz me relaciona el sistema coordenado del mundo, de hecho en inglés se le dice el World Coordinate System, el sistema coordenado del mundo, con el sistema coordenado de la cámara. Ok, vamos a asumir por ahora que nuestro plano tiene Z0, simplemente por simplicidad. O sea, vamos a asumir siempre que el eje Z va para arriba y el plano, por ejemplo, el tablero de ajedrez, yo lo tendría por aquí abajo. Ok, okay, entonces tenemos por aquí, digamos, X y aquí tenemos Y. Y esas son nuestras coordenadas. De hecho, como este es el mundo real, voy a ponerlas en mayúscula. Y bien, esa va a ser nuestra suposición. Vamos a asumir que esta matriz de rotación que tenemos acá se compone de tres vectores columna. ¿Ok? Todos estos vectores, bueno, la matriz de rotación va a tener tres elementos. ¿Ok? Este lo vamos a llamar R1, a este lo vamos a llamar R2 y a este lo vamos a llamar R3. ¿Ok? Si vemos la proyección que va a ocurrir, entonces mi matriz extrínseca, por decirlo así, tiene los tres vectores de rotación, que es la matriz R, ¿okay? Estos tres son R, tengo el vector de traslación T y tengo los puntos que están en este plano, nada más, eso es lo único que me interesa del mundo real. X, Y, tengo 0 en Z y el 1 de matrices de coordenadas homogéneas. Ok, ya hemos visto que cuando hacemos un producto matriz-vector, nosotros podemos asociar el resultado como la combinación lineal de los vectores columna de la matriz. Quiere decir que el resultado va a ser X, que me escala al vector R1, Y, o más Y, que me escala al vector R2, más 0, multiplicado por R3, que obviamente da 0, y este 0 está eliminando, por decirnos así, el efecto de R3, y 1 por T. ¿Ok? Esto quiere decir que yo puedo expresar exactamente este mismo producto, pero ya no usando el espacio 3D, sino simplemente voy a reducir una dimensión. Y ahora solo tengo X, Y, o sea, prácticamente las coordenadas en el plano, que me multiplica a un vector, a una matriz reducida, que le eliminé la columna correspondiente a R3. ¿Por qué? Porque simplemente esa siempre estaba multiplicada por 0. Así es que me quedo ahora R1, que es un vector en tres dimensiones, R2, que es otro vector en tres dimensiones, y T, que es un vector en tres dimensiones. O sea, esta matriz extrínseca me está quedando ahora de solo 3x3, y eso lo voy a multiplicar por K, que es otra matriz de 3x3, de tal modo que esta homografía que me está quedando por aquí, homografía que me proyecta o me relaciona este punto en el plano XY en el mundo 3D con el punto correspondiente a la imagen, esta homografía es simplemente una matriz de 3x3. Ok, aparentemente tendría yo que determinar los 9 parámetros de esta homografía. Estos 9 parámetros, entonces, bueno, son nuestras incógnitas, eso es lo que queremos estimar. Pero, sin embargo, aquí hay un detalle de las coordenadas homogéneas que ya vimos también en una clase anterior. Y es el punto que un punto X en coordenadas homogéneas, digamos, XY1, es exactamente equivalente a, vamos a ver, veámoslo diferente, veámoslo aquí al final. Un punto XY1 es equivalente a cualquier punto que yo multiplique los tres términos por la misma constante. Eso es una característica de coordenadas homogéneas. De tal modo que si yo divido por cualquier constante, pues obtengo un punto equivalente. Ok, aquí si yo divido este vector por K, llego a XY1. Ok, considerando eso, yo puedo hacer aquí que K por X, que cualquier valor de K diferente de 0 me va a dar exactamente los mismos puntos o puntos equivalentes. K por X va a ser lo mismo que K por H por X. Ok, donde X, recuerden que es el vector XY1, ok, que fue reducido, le quitamos el Z, por decirlo así. Entonces, este vector XY1, que es X, yo puedo
aquí asociar el k que me estaba multiplicando a, bueno, que me estaba multiplicando a todo esto, ahora yo lo puedo quitar este paréntesis y lo asocio así. Ok, y voy a elegir, por ejemplo, k igual a 1 entre h33. Si yo multiplico h por 1 entre h33, aquí me va a quedar h1 entre h33, h2 entre h33, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí es h33 entre h33, que esto se hace 1. O sea, me va a quedar que h tilde, que es el que multiplico por capa y elijo a capa igual a 1 entre h33, es una matriz que puedo llamar aquí como h11 tilde, h12 tilde, h13 tilde, ok, aquí h21 tilde, h21 era esto, 21, este sería h22 tilde, h23 tilde, aquí tendríamos h31 tilde, h32 tilde, y aquí tendría 1, ok. ¿Por qué es importante esto? Que haya equivalencia de puntos con un factor de escala, lo que me dice es que una matriz de transformación homogénea, en realidad hay un término, hay un grado de libertad que yo pierdo, ¿ok? Por lo tanto, esta matriz en realidad solo tiene 8 grados de libertad. ¿Ok? Si yo cambio aquí 1 a 2, quiere decir que yo tendría que nada más multiplicar todos los otros términos por 2 y obtengo exactamente el mismo resultado. Entonces, eso es lo que quiere decir que pierdo un grado de libertad, solo tengo 8 grados de libertad. Eso tiene implicaciones serias a la hora de que yo vaya a querer calibrar, que vamos a ver en su momento. Bien, vamos a repasar el asunto. Yo lo que estoy teniendo hasta ahora es una relación de x, vamos a ver, una relación de x tilde, que era nuestro punto en el plano, en el espacio 3D real. H me va a relacionar este x con donde yo veo el punto en la imagen. Ok, H es esta homografía que me relaciona los vectores en el espacio, que están en un plano, con los puntos equivalentes en la imagen. Para hacer esto podemos usar cualquiera de los métodos que vimos en las lecciones anteriores para encontrar la homografía, para encontrar H. De hecho, solo voy a necesitar 4 correspondencias, o sea, 4 puntos en el plano y esto. Por supuesto, 4 correspondencias pueden tener un poquito de ruido, así es que yo puedo usar más correspondencias de modo que el ruido se cancele. Bien, usar rejillas rectangulares como tableros de ajedrez o marcadores rectangulares, ya sea rejillas puras así como una cuadrícula, o ya sea puntos a equidistantes o cualquiera de las otras estructuras que ustedes van a encontrar en la literatura, me simplifica enormemente. Una vez que yo determino las correspondencias en la imagen, o sea, aquí dónde están las esquinas, me simplifica muchísimo encontrar cuáles son las coordenadas 3D, por decirlo así, o las coordenadas X tilde aquí mayúscula, correspondientes a cada uno de los puntos de la imagen. ¿Okay? Por eso es que esto se usa mucho en calibración, porque es muy fácil encontrar quién es la equivalencia 3D a un punto dado en la imagen. Bueno, con 4 de esas correspondencias y usando descomposición en valores singulares o cualquiera de los métodos de regresión no lineal, yo puedo encontrar quién es H. Bueno, ahí vamos a usar estrategias de segmentación. Ya ustedes en el proyecto 1 experimentaron bastante en cómo segmentar el caso este del tablero de ajedrez. Y bueno, una vez que ya tengo las correspondencias, entonces encuentro H. Pero H no es exactamente lo que yo ando buscando. Yo ando buscando quién es K, quién es R y quién es T. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Para empezar, hay un enorme problema. Acabamos de ver que H solo tiene 8 grados de libertad. R necesita 3 parámetros. O sea, yo necesito 3 parámetros para describir quién es R, quién es la rotación que está ocurriendo entre el sistema coordenado de la cámara y el sistema del mundo real, digamos. Necesito los 3 parámetros de traslación que me constituyen la matriz de calibración extrínseca.
¿Ok? Aquí hay 6 parámetros. ¿Ok? Vean que solo tengo 8 grados de libertad en esta matriz. Hay 5 parámetros de la matriz K intrínsecos. Recuerden que K es alfa X, alfa Y, S, X0, Y0 y 1. ¿Ok? Esta matriz K tiene 5 parámetros. Pero en realidad yo ya me estoy gastando 6 parámetros aquí, solo tengo 8 grados de libertad en H, así es que en principio con un plano y bueno, las correspondencias, yo determino H que tiene 8 grados de libertad, pero estos 11 incógnitas que yo tengo, en realidad solo voy a poder determinar 8, que son estos grados de libertad que tengo aquí. Entonces, bueno, con un plano estoy un poco limitado porque solo voy a poder estimar 6 parámetros cuando en realidad necesito estimar, perdón, con un plano solo puedo estimar 8 parámetros cuando en realidad necesito 11. ¿Ok? Además está este siguiente problema: cuando yo presento el plano en la imagen, ¿ok? Entonces yo necesito por fuerza determinar cómo se está relacionando este sistema coordenado del plano en el mundo real. De hecho, estas tienen que ser mayúsculas. Necesito determinar cómo se relaciona esto con el sistema coordenado de la cámara. ¿Ok? Las rotaciones y traslaciones aquí, eso es inevitable porque cada plano va a tener su configuración. Esa es relación extrínseca de la cámara. Necesito determinarla en cada ocasión. Esos son 6 parámetros que siempre voy a gastar. Así es que siempre solo me van a quedar 2 parámetros disponibles para estimar los 5 parámetros intrínsecos. Aquí matemáticamente va a ser imposible determinar los 5 parámetros intrínsecos con solo un plano. Necesito entonces varios planos. ¿Ok? Y bueno, digamos, si con un plano puedo determinar 2 parámetros, entonces en principio con 3 planos capturados con diferentes ángulos, yo voy a poder determinar 6 parámetros. ¿Ok? Entonces, bueno, con 2 planos podría determinar 4 parámetros, pero con 3 planos ya puedo determinar 6 parámetros. ¿Ok? Porque cada plano, ya vimos, me deja 2 grados de libertad disponibles. Bien. Entonces esa va a ser la estrategia que vamos a usar. Con al menos 3 planos vamos a poder estimar entonces toda la matriz. De hecho, uno lo hace con muchos más que solo 2 planos para poder encontrar quién es esa matriz. Bien, necesitamos ver, bueno, ya sabemos que H, la matriz esta de la homografía que me relaciona los vectores en el plano. Recuerden, H, aquí tenemos los vectores en el plano X y eso me produce el vector X. ¿Ok? H es esta homografía. Esta homografía sabemos que está dada por KRT. ¿Ok? La homografía, sabemos, esta R, pongámosle aquí como un R' porque solo son los 2 primeros vectores. Como habíamos visto, este X ya eliminó el Z porque el Z es 0 y entonces al tener ese Z 0 solo necesitamos 2 de las columnas de R. Bien, de nuevo, estos H son las columnas de la matriz H. Y eso tiene que ser exactamente igual a K por R1, por R2 y por T. Ok, las matrices de rotación son todas ortogonales. Y para ver por qué las matrices de rotación tienen que ser ortogonales, vamos a hacer aquí un pequeño dibujito. Veámoslo en 2D primero. ¿Qué significa rotar un objeto? Digamos, pongamos mejor el eje coordenado, un poquito más centrado. Ok, digamos que ese tenemos nuestro sistema coordenado. Y llamemos a esto X, perdón. Llamemos a esto X y a esto Y. ¿Ok? Digamos que tenemos aquí, vamos a ver, una figura. Hagamos una figura simple. Si yo quiero rotar esta figura, digamos, hacia allá, es exactamente lo mismo que si yo tomo el sistema coordenado y en exactamente el ángulo opuesto lo roto, ¿verdad? Entonces eso es equivalente a plantear un sistema coordenado
Vamos a ver aquí por un momento. Un sistema coordenado que tiene que ser ortogonal. Vamos a ver, este sería, por decirlo así, mi x' y mi y'. Y entonces, este objeto yo lo veo desde el sistema de referencia prima, yo lo voy a ver a como si se hubiera rotado el objeto en este otro sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, este es nuestro ángulo de rotación. Cuando nosotros querramos rotar el objeto, lo único que vamos a tener que ver es, bueno, para aquí digamos estos puntos donde me quedan en el nuevo sistema coordenado. ¿Ok? Y bueno, y todos sabemos que encontrar estas proyecciones con cada vector es simplemente hacer el producto punto con el nuevo sistema coordenado. Si yo elijo los vectores que me describen a x' y a y' que no sean ortogonales, pues voy a tener una proyección que no me está representando una rotación. Simplemente, si yo elijo un vector x muy grande y un vector y muy chiquitillo, pues a la hora de hacer los productos punto, todo se va a distorsionar. ¿Por qué productos punto? Porque si ustedes tienen la matriz de rotación, aquí tienen R1, R2 y R3. Bueno, esta no es la forma correcta de verlo. Tenemos, vamos a ver, aquí es que escribir la matriz completa. R21, R22, R23, R31, R32, R33. Ok, aquí estamos multiplicando por x, y, z, digamos. Bueno, en este caso que estamos en 2D, todo lo podemos reducir al caso de matrices de 2D, pero veámoslo así en 3D de una vez. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ya lo habíamos visto. Vamos a tomar este vector y le vamos a hacer el producto punto con este. ¿Ok? Eso va a ser la primera coordenada en el nuevo plano rotado, por decirlo así. O sea, este sería x'. Luego, este vector multiplicado por producto punto por este vector es exactamente y'. Y finalmente, este vector fila por este vector es z'. ¿Ok? De tal modo que lo que vemos aquí es que este x' es en principio este vector que está aquí. Este sería x', perdón, x'. O sea, vamos a ver, aquí es que lo que no me gusta es que se está llamando igual el vector que la coordenada, bueno, sí, es la coordenada correspondiente al vector unitario que va por aquí. Ese vector unitario que me describe x' es exactamente esta fila de la matriz. ¿Ok? Esta otra fila de la matriz me está describiendo exactamente, digamos, quién sería y'. ¿Ok? O sea, las componentes en este sistema xy de este vector serían las que me describen este vector que está aquí. El z estaría aquí para afuera. En todo caso, si yo elijo estos vectores columna de modo tal que no sean ortogonales, el problema que tengo es que mi sistema coordenado de referencia no es ortogonal y al hacer las proyecciones toda la figura se distorsiona. Entonces yo necesito que exactamente estos vectores aquí sean ortogonales. Si yo me quiero devolver en la matriz, es fácil demostrar que yo lo que necesito es la matriz transpuesta. ¿Ok? Entonces, si yo me voy en un ángulo alfa con una matriz, yo me quiero devolver en el ángulo menos alfa. Este ángulo menos alfa es exactamente la matriz, o sea, este producto tiene que ser igual a i. Y bueno, podemos encontrar fácilmente que la matriz es ortogonal, lo que quiere decir que r por alfa por su transpuesta es igual a i, lo que implica que r alfa transpuesta es igual a r alfa inversa. ¿Ok? Y que esto es exactamente lo mismo que simplemente rotar en menos alfa. Bien, todas estas características lo que me están diciendo es simplemente que estos vectores fila aquí tienen que ser ortogonales y que a su vez los vectores columna son ortogonales. Bien, entonces, bueno, otro detalle importante: a pesar de que las matrices sean, que los vectores que están aquí sean ortogonales, para yo no distorsionar la figura cuando proyecto al nuevo sistema de coordenadas, yo necesito que todas las coordenadas sean 1, ¿ok? De esta matriz. Si no es 1, eso escalaría.
que esos vectores sean 1, se describe matemáticamente como que la determinante de la matriz de rotación tiene que ser 1. Bien, si la matriz es ortogonal, lo que quiere decir es que sus vectores son ortogonales entre sí. Por lo tanto, la primera columna, producto punto, la segunda columna de la matriz de rotación tiene que darme 0. ¿Ok? Que la determinante sea 1 significa que la magnitud de los vectores tiene que ser 1. Y eso es lo mismo que decir que el producto punto del vector por sí mismo es igual a 1. Este producto es lo mismo que la magnitud de R1 al cuadrado. ¿Ok? Lo mismo lo tenemos aquí con R2 por R2. Bien. Entonces vamos a ver aquí algo. Cuando yo tengo el producto de una matriz por otra matriz, yo sé que la columna H1 que está aquí va a ser el resultado de multiplicar la matriz por R1. ¿Ok? O sea, H1 o H2, aquí en esta ejemplo, y tiene que ser igual a 1 o 2, tiene que ser igual a K por R1 o 2, el mismo I. ¿Ok? De aquí puedo deducir fácilmente, si multiplico ambos lados de esta ecuación por K inversa, si multiplico aquí por K inversa, aquí multiplico por K inversa, aquí veo que RI es igual a la matriz de calibración inversa multiplicado por HDI. Esto va a ser bastante importante. Entonces tomemos por ejemplo esta ecuación, bueno, entera, tomemos esta ecuación, insertémosle esto y lo vemos aquí. R1 por R2, considerando esto, okay, bueno, R1 punto R2, producto punto, es lo mismo que tomar R1, sacarle transpuesta y multiplicar por R2. Bien, R1 de aquí sabemos que va a ser igual a capa inversa por H1, ok, transpuesta. Y R2 va a ser igual a capa 1 por H2, que viene exactamente de esta fórmula. ¿Ok? Y eso por fuerza tiene que ser 0. ¿Ok? ¿Por qué es 0? Por este es igual a 0 que está aquí. El producto punto R1 con R2 tiene que ser 0. Nosotros sabemos que la transpuesta de un producto de matrices es lo mismo que el producto de las matrices transpuestas, invertidas. Es decir, tenemos que pasar transpuesta de H1 primero y después transpuesta de K a la menos 1 después. Vamos a simplificar aquí un poquito la notación y vamos a decir que la transpuesta de K a la menos 1 es lo mismo que K a la menos T. Esto es simplemente para no estar usando muchísimo la notación a la menos 1 a la T, o a la menos 1 transpuesta. Bien, de esta ecuación que teníamos aquí, entonces vemos que la transpuesta tenemos que invertirlo, así que esta parte me queda H1 transpuesta por K a la menos T, y este es K a la menos 1 por H2. ¿Okay? Esto mismo que está aquí es lo que está aquí, que es una de la primera restricción que vamos a obtener. Este término que está aquí, K a la menos T por K a la menos 1, eso se asocia a algo que vamos a llamar la imagen de la cónica absoluta. Esto es una propiedad de geometría proyectiva que voy a intentar explicar en la próxima lección. Es uno de los principios fundamentales que tienen que ver con geometría proyectiva y es una invariante cuando uno usa geometría proyectiva que se usa bastante. De hecho, aquí va a aparecer bastante en todo este concepto que tenemos por acá. Bien, entonces esta va a ser como nuestra primera ecuación o nuestra primera restricción. Del mismo modo, hemos visto que estas dos cosas tienen que ser iguales a 1. Entonces aquí vamos a relacionar prácticamente H1 con H2. ¿Ok? Esta misma ecuación que teníamos antes, no lo hagamos con H2, hagámoslo con H1. Y esto entonces quiere decir que proviene de hacer que R1 punto R1 tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Viene esta ecuación de este lado. Y esta otra viene con que R2 punto R2 tiene que ser igual a 1.
¿Ok? Como ambas tienen que ser iguales a 1, ambas tienen que ser iguales entre sí. Entonces aquí tenemos esta ecuación. Estas dos ecuaciones son, digamos, llamémosle a esta ahora la ecuación 2, son las dos restricciones que podemos usar para encontrar los parámetros de K. ¿Ok? Solo tenemos dos porque solo estamos usando un plano. ¿Ok? Como solo tenemos un plano, solo hay dos posibles grados de libertad de K que puedo encontrar con estas ecuaciones. Ok. A esta cónica absoluta, K a la menos T por K menos 1, llamémoslo B para simplificarnos la existencia. ¿Ok? B lo vamos a llamar así. Como tenemos una matriz multiplicada por su transpuesta, siempre que hagamos eso vamos a obtener una matriz simétrica. Vean que este término es igual a este, este término es igual a este, este término es igual a este. ¿Ok? Vamos a tener esta matriz simétrica, y si nosotros usamos el hecho de que K de nuevo es igual a alfa sub x, alfa sub y, s, x0, xy y 1, x0 y y0, y tenemos 1. Ok, si nosotros le calculamos el inverso a esta matriz y si multiplicamos por su transpuesta, vamos a llegar a esta ecuación, a esa matriz, ok, que está en términos de los parámetros de esta matriz. Ok, por supuesto que este tiene que ser igual a este, este tiene que ser igual a este, este tiene que ser igual a este, y listo. Ok, bien, este término es lo que llamaríamos B1, este término es lo que llamaríamos B1.2, este término es lo que llamaríamos B1.3, etcétera, etcétera. Yo lo que más o menos voy a poder determinar es quién es B, y de B voy a tener que determinar después quiénes son esos parámetros. Entonces, para hacer esto vamos a tener que ver lo siguiente. Vamos a ver cómo se ven nuestras dos ecuaciones. Siempre van a ser, vean que esto es lo que acabamos de llamar B, esto es lo que llamamos B, y esto es lo que llamamos B. ¿Ok? Entonces tenemos H1 por B por H2, H1 por B por H1, etcétera, etcétera. Entonces vamos a usar aquí genéricamente que tenemos H sub I transpuesto por B por H sub J. ¿Ok? Entonces H sub I transpuesto será esta historia, H sub J transpuesto será esta historia. Recuerden que los H son las columnas de la matriz H. ¿Ok? H sub I es la iésima columna de la matriz H, así es que siempre tengo I sub 1, I sub 2, I sub 3 transpuesto. Bien, aquí acabo de notar que tenía al revés los índices de las columnas, pero volviendo al punto. Asumamos que los H sub I son las columnas de la matriz que nos está transformando de X a X. ¿Ok? Entonces, bien, nuestras condiciones tienen esta forma. Ok, llamemos entonces HJ es la columna, entonces tenemos aquí H1J, H2J, H3J, tenemos aquí el otro columna de H transpuesta, entonces 1, 2 y 3, las filas, la iésima columna. Ok, hacemos el producto, sabemos que para multiplicar una matriz por un vector, este me escala a este vector, así es que está este vector escalado todos por el mismo factor, más este escalando este vector. Ok, entonces aquí tenemos H2 y el vector, y lo mismo con el tercer caso. ¿Ok? Ahora tenemos simplemente un vector multiplicado por otro vector, ven que cada uno de los elementos aquí es un escalar. ¿Ok? Y un producto punto es simplemente este por la primera, este más este por la segunda, más este por la tercera, y entonces tenemos que, bueno, este producto de matriz por los dos vectores, o los dos vectores columna de las de H, es esta suma un poco larga. Esta suma aquí lo que me interesa ver es lo siguiente. De esta suma, aquí yo tengo a B11, B22, B33, tengo a B12 aquí y aquí, tengo a B13 aquí y aquí,
ya ve 2, 3, aquí y aquí. Ok, yo puedo expresar, aquí tengo un producto matriz con dos vectores. Yo puedo simplificar esta expresión considerablemente utilizando o empaquetando, por decirlo así, todos los b's en un vector, que sería b11, b12, b22, b13, b23 y b33. Ok, esto es un vector. Bueno, no me cupo, pero la idea es empaquetar los coeficientes que tengo diferentes. Vean que la matriz esta solo tiene 6 parámetros, sería este, luego estos 2 y estos 3. Empaquetémoslos en un solo vector y entonces usemos los coeficientes que me quedan en otro vector, de modo que me queda algo así: este producto vector matriz vector es lo mismo que H11 por B11 más estos 2 por B12, etcétera, y esos coeficientes yo los obtengo aquí, por ejemplo, B13 por este más este término, tendríamos que verlo aquí, B13 sería esos dos términos aquí sumados, ¿ok? Entonces, yo puedo simplificar enormemente este vector matriz vector por simplemente un producto de dos vectores, donde a este yo le voy a llamar a este vector compuesto por los componentes de las columnas I y J de la matriz H, yo lo voy a llamar V y J. ¿Ok? De hecho, aquí tengo un error en esta cosa, esto es IJ. Bien. Este producto punto que tengo aquí es exactamente lo mismo que transponer VT multiplicarlo por B. Ok, de este modo, o con este cambio notacional, estas dos ecuaciones, que son mis restricciones sobre K, yo las puedo reescribir de la siguiente forma. Ven que aquí tenemos H12, por lo tanto tengo V12 transpuesto por B, que son mis incógnitas, es igual a 0. Y luego tengo aquí estos dos términos, que vean que yo puedo hacer aquí H1 transpuesto por B por H1 menos H2 transpuesto por B por H2, esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que V11 por B, y esta otra es lo mismo que V22 por B. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Bueno, B transpuesto y B transpuesto. Entonces, de aquí sale directamente esta segunda línea. Vean que esto es una matriz de 2 por 6, que son los parámetros de B que ando buscando. Ok, entonces ya aquí tengo una, V es una matriz de 2 por 6. Bien, lo que puedo hacer es, si yo tengo 3 imágenes y en cada imagen tengo las correspondencias, de tal modo que con cada imagen puedo encontrar la matriz H correspondiente a por plano, entonces yo puedo introducir aquí, digamos, dos líneas de este sistema de ecuaciones por cada plano, ¿ok? Por cada imagen y sus correspondencias, yo determino un H, con esos H tengo quién es H1 y H2, y con esas cuestiones calculo entonces quién es V1 y V2, y de 2 en 2 yo puedo armarme aquí la matriz que va a tener entonces 2n dimensiones, donde n es el número de imágenes con planos que tengo. Bueno, y este es un sistema sobredeterminado que yo puedo encontrar la solución por descomposición de valores singulares de forma cerrada, ¿ok? Entonces vean que necesito encontrar las correspondencias, que una vez que yo segmento el plano es bastante fácil, ¿ok? Tengo el plano capturado, tengo las correspondencias, con eso entonces puedo determinar H. Teniendo H, entonces puedo plantear dos ecuaciones aquí. Tengo otra imagen, vuelvo a calcular quién es H, y pongo las dos ecuaciones aquí, etcétera, etcétera, hasta que ya tengo las n ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ya resuelvo esto, con esto yo encuentro quién es B. ¿Ok? Que lo interesante de todo esto es que vean que he usado varios planos para encontrar
¿Quién es B? Que si ustedes recuerdan, B es la forma vectorial de indicar quiénes son los parámetros que están aquí en B. Ok, encuentro estos parámetros, este lado simétrico. Y recuerden que B está asociada con la cónica absoluta, que es este producto de K. Entonces, en principio, después de este paso, ya sé quién es B, e indirectamente tengo que poder encontrar quién es K. Ok, cosas interesantes. Si N, o sea, el número de planos que hago, es mayor o igual que 3, entonces hay una solución única de B, y está listo. Si n es igual a 2, en principio yo solo tengo 4 grados de libertad para estimar los 5 parámetros. Usualmente, cuando yo solo tengo 2 planos, voy a asumir que no tengo sesgo en los píxeles, o sea que no se me inclinan. Y por lo tanto, asumo S es igual a 0, y entonces, para completar la ecuación que me falta, voy a asumir esta ecuación. Si ustedes se devuelven, o nos devolvemos aquí a esta parte, donde determinamos estas historias, que el sesgo sea cero me hace estos dos términos que están aquí cero, y de ahí es de donde sale esta ecuación. De hecho, es el único término que se hace cero, que aquí iba ese término que acabo de ver. Entonces, pues ese término es cero, yo multiplico el resto por cero y ese por uno. La única forma de que esto se cumpla es que el sesgo sea cero. Ok, si n es igual a 1, además de que el sesgo, de que no haya inclinación, yo puedo asumir que el centro de la imagen es el punto x0, y0. Eso, bueno, es bastante arriesgado hacerlo, porque usualmente hay desplazamientos ópticos o en el montaje o algo, pero bueno, es algo que podemos asumir, y así entonces nos queda lo suficiente como para determinar quién es alfa x y alfa y. Bien, esta silla es bastante arriesgada de hacer, pero en caso de una emergencia, digamos que se puede hacer así. Bien, ¿cómo podemos encontrar la solución de este sistema, que acabamos de plantear? Bueno, sí, por descomposición de valores singulares, pero ¿cómo? Bien, resulta que cuando tenemos ecuaciones de este tipo, v por b igual a 0, la solución la va a dar el eigenvector de v transpuesta por v, que está asociado al menor eigenvalor. ¿Okay? Una forma equivalente de ver el problema es que si nosotros tenemos esta matriz v y le hacemos la descomposición en valores singulares, resulta que el vector singular derecho de v, asociado al valor singular más pequeño, va a ser la solución. O sea, es exactamente lo mismo que a tomar v, sacarle sacar este producto de v transpuesto por v, sacarle los valores propios y vectores propios, tomar el eigenvalor más pequeño y entonces el vector correspondiente va a ser b. ¿Okay? Pues es más fácil hacer la descomposición en valores singulares y tomar la matriz derecha, ver cuál es la columna de esa matriz derecha asociada al vector singular más pequeño, y esa va a ser la solución. Bien, entonces ya tenemos B, nos falta encontrar quién es K. Ok, B es esta matriz que acabamos de escribir hace un rato. Haciendo toda la carpintería aritmética y algebraica, vamos a poder despejar que los parámetros de K, otra vez, para que no se nos olvide, esto es alfa x, alfa y, x0, y0, aquí va s y aquí va 1. ¿Okay? Estos parámetros de k los podemos despejar en este orden. Primero y0 va a estar dada por b1,3. Vean que estos son todos los parámetros que hemos determinado de b. ¿Okay? Fue la solución a esta ecuación, o sea, b es el vector que nos soluciona esta ecuación. Entonces ya tengo los b's, puedo calcular y0. Voy a calcular una variable auxiliar, a lambda, que también solo depende de los factores b y del y0 que acabo de calcular. Con lambda y y0 puedo calcular primero quién es alfa x, ¿ok?
pues sería, bueno, lambda que acabo de calcular entre b1, 1, que lo conozco porque conozco b, el alfa y sería esta otra historia. Tengo s, ok, que ahí ya va a depender del alfa x y alfa y que acabo de determinar aquí arriba, y de lambda que determiné ahí arriba, y el b que ya conozco. Y finalmente puedo calcular quién es alfa x. Aquí tengo un error. Esto no sería alfa x. ¿Quién nos falta? Son 5, 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Tengo 1, 2, 3, 4. El quinto sería y0. Este tiene. No, y0 ya está. Este es x0. Que es el último que uno calcula. Ok. Entonces, con esto ya tengo entonces quién es K. Bien, ya tengo K, tengo B, bueno, los parámetros de B, con esos determine K. Esa es la matriz de calibración intrínseca. Yo puedo calcular los parámetros extrínsecos de la siguiente forma. De las ecuaciones originales de las que partimos, sabemos que R1 en principio es K a la menos 1 por H1. Sin embargo, como todos estos cálculos, por ser en coordenadas homogéneas, están determinados excepto por un factor de escala, entonces yo necesito normalizar. O sea, el K a la menos 1 por H1 me da un vector, pero yo necesito asegurarme que tenga magnitud 1. Esto es lo que hace esta parte de acá. R2 igual, lo puedo calcular del H2, que yo también determiné, y el K1 lo acabo de determinar, entonces ya puedo calcular quién es R2. Tengo estos dos vectores que en principio deberían ser ortogonales, así es que con un producto cruz obtengo el tercer vector ortogonal a ellos dos, que sería la matriz de rotación, y T de las fórmulas usuales sería igual a H3, que ya lo calculé, de la matriz de transformación homogénea. Esta matriz inversa ya me da T. Por errores en las mediciones y ruido y todas estas cosas, casi siempre R va a ser una matriz de rotación incorrecta. O sea, va a tener R1 y R2 posiblemente no me formen un ángulo de 90 exactos. Resulta que yo puedo encontrar cuál es la matriz de rotación perfecta más cercana a R, donde más cercana está asociada al concepto de norma de Frobenius, que si recuerdan, la norma de Frobenius es como el equivalente a la norma euclidiana, pero con matrices. O sea, yo tomo tomo cada elemento de la matriz, lo elevo al cuadrado y a la suma de todos esos elementos le saco la raíz cuadrada. Esa es la norma de Frobenius. ¿Ok? Y el digamos, la matriz de rotación perfecta que me se acerca, de acuerdo a una distancia de Frobenius, más a la matriz que yo estimé, va a ser simplemente tomar R, hacerle la descomposición en valores singulares y quitar este D, o sea, sustituir a D por la matriz identidad. Y entonces yo pongo a R de esta forma y resulta que este resultado sí es una matriz de rotación exacta. Ok, entonces con eso ya prácticamente tenemos todo. Tenemos la matriz de calibración K, tenemos R y tenemos T. Entonces con eso ya prácticamente se soluciona el problema. El asunto es que todo este método que acabamos de hacer es, digamos, basado en normas matemáticas que no necesariamente son cercanas o que no necesariamente tienen un sentido físico. Entonces es muy eficiente calcularlo y nos va a dar valores sensatos, pero no necesariamente los valores que geométricamente o físicamente tendrían más sentido. Entonces lo que uno hace es usar todo lo anterior para inicializar un proceso de optimización, donde lo que vamos a optimizar es el siguiente funcional. Vamos a tener n, el número de imágenes del plano, o sea, cuántas capturas hicimos del plano en diferentes posiciones. Ok, vamos a asumir que m es el número de correspondencias que tenemos por plano. Entonces, para cada punto correspondiente, esta cosa que está aquí nos está calculando, digamos, para los parámetros que voy estimando en ese preciso instante, digamos, la matriz de rotación, la matriz de traslación, que vean que estos dependen del plano, ¿ok? N es el número de imágenes del plano. Estos R y T, para cada plano tengo un set de rotación y de traslación correspondiente a ese plano en particular.
¿Ok? Los puntos J, pues son, pues yo lo que asumo es que el plano tiene siempre, el plano mismo tiene siempre exactamente el mismo sistema de coordenados, x, y, z, z ortogonal al plano, y listo. Entonces, prácticamente los x sub j no dependen del plano. O sea, tengo ahí el set de correspondencias, que es siempre absoluta, y bueno, ya este set de correspondencias va a ser mapeado con esta calibración intrínseca y extrínseca, va a ser mapeado algo en la imagen, y yo si quiero saber, ok, yo tengo, de hecho, para cada plano, tengo cuál es el correspondiente, entonces obtengo ahí la distancia, eso lo elevo al cuadrado, y este es mi funcional, ok, que sigue manteniendo la forma cuadrática que hemos visto en todos los funcionales que hemos visto, y entonces cualquiera de los métodos que hemos visto para optimización no lineal nos permite hacer esto, Levenberg-Marquardt y todas las otras estrategias que vimos en lecciones anteriores. Ok, entonces, toda la estrategia anterior nos permite encontrar una inicialización bonita de cuáles deberían ser los parámetros, pero no es físicamente plausible, digámoslo así. Entonces, eso lo usamos para inicializar un proceso de optimización no lineal que nos va a llevar exactamente a los puntos que necesitamos. Ok, aquí la parte más interesante de agregar esta optimización no lineal es que nos va a permitir tratar con la distorsión óptica. En todo el modelo anterior que acabamos de hacer, que se basa puramente en álgebra lineal y que nos da una solución cerrada muy bonita, estamos asumiendo que la proyección que hace el objetivo de la cámara es perfectamente lineal, y eso es imposible de hacer en la realidad. Siempre vamos a tener distorsiones ópticas. Aquí este caso es exagerado porque esta es una foto tomada con un objetivo de gran angular, o lo que se llama en inglés un wide angle lens. Bien, otros tipos de cámaras como los de ojo de pez o fisheye en inglés, ese tipo de cámaras nos van a producir distorsiones radiales severas, tan severas que de hecho observen que cosas que obviamente son línea recta en la vida real, como esta línea que está aquí, salen mapeadas en la imagen de forma circular. Ok, incluso objetivos normales van a tener distorsiones. Aquí son exageradas las distorsiones, pero vamos a tener dos tipos de distorsión usual: uno lo que llamamos distorsión barril y otra distorsión cojín. Esto se va a modelar de la siguiente forma: vamos a tomar el centro de la imagen, ok, y bueno, cada píxel va a encontrarse a un radio del centro de la imagen, ok. Si esto es XY, entonces el radio va a ser igual a x menos el centro de la imagen al cuadrado más y menos el centro de y al cuadrado, y todo esto le sacamos la raíz cuadrada, ok. Si asumimos que el centro de la imagen es 0, 0, entonces se nos simplifica un poco esta historia, y la distorsión radial de hecho lo que va a hacer es alterarnos la posición R donde finalmente vemos el píxel, y esa distorsión usualmente se va a hacer proporcional a esta misma distancia, ok. O sea que mientras más alejado esté yo del centro, más fuerte va a ser la distorsión. La distorsión barril y la distorsión cojín se van a diferenciar entre si lo que hacen la distorsión es alejar o acercar los píxeles al centro de la imagen. La distorsión de barril aleja y la distorsión cojín acerca. El modelo de distorsión que usualmente se usa en la literatura va a ser un modelo de distorsión polinomial. Bueno, por experimentos realizados con imágenes normales, usualmente esta distorsión va a ser una constante que nos vamos a dar multiplicado por r al cuadrado más por r a la 4 más una constante, y esto, digamos, va a ser como me va a alterar el factor x. El factor y se va a alterar con este mismo término, ok, ven que es exactamente el mismo, pero el y, ok, donde radio es exactamente igual a, bueno, radio cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ok. Vean que con esta estrategia lo que estamos evitando es calcular la raíz cuadrada, solo usamos r cuadrado, o sea, x, por decirlo así, x y y son las coordenadas del proceso de proyección que vimos anteriormente, donde tenemos una proyección p, tenemos x
y aquí me da un vector x que tiene estas coordenadas xy, y este x va a ser distorsionado a un nuevo x techo, digámoslo así, por estas ecuaciones de distorsión radial. Cuando la óptica es terriblemente mala y la óptica se distorsiona de una forma no esférica, digámoslo así, entonces vamos a tener otro tipo de distorsiones tangenciales, que bueno, aquí no vamos a ver cómo tratarlas, pero la distorsión tangencial entonces mueve a x en esas direcciones también dependiendo del radio. Ok, eso es un poco más complicado de tratar, un poco más complicado de estimar, pero se usan modelos similares, digámoslo así. Ok, bien, entonces este modelo de distorsión radial lo podemos introducir en este proceso de minimización funcional. O sea, que aquí no solo hacemos, o sea, este x techo, ojalá no solo me estime la distorsión, o vamos a ver, eso no sería distorsión, no solo me estime la proyección, sino que además del elemento proyectado, digamos, de hacer px, ok, al resultado de esto yo lo voy a aplicar esta distorsión radial que acabamos de ver, y eso es el resultado que me da aquí, de tal modo que yo no solo voy a estimar K, R y T, sino que aquí voy a poder estimar quién es capa 1 y capa 2, donde capa 1 y capa 2 son los parámetros de distorsión radial que estamos viendo aquí. En particular con cámaras web, la distorsión radial es usualmente muy visible, entonces es conveniente estimarla. Ok, entonces, ¿qué vimos en este video? Bueno, vimos un repaso de los métodos de calibración que ya anunciamos antes. Vimos en detalle la técnica de calibración usando diferentes capturas de un mismo plano. Y finalmente, bueno, vimos el concepto de que la distorsión óptica hay que meterla dentro del proceso de calibración.